Ahí le ahí le ahí la iramban ahí la iramban ahí la iramban qué le qué le le ayo mamá Teresa ayo una de qué ayo fémole mol feliz día chiquele 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 pescando y lo único que consigo como presa es esto. Hermanos, los niveles de residuos en los océanos son cada vez mayores. Están teniendo un gran impacto ambiental. La basura en los océanos no es nada apto para la biodiversidad. En el mundo, otras personas como yo dependemos de la biodiversidad costera y marina para nuestro medio de vida. No más basuras por doquier. Pero no más, somos de por aquí y ya nos conocemos. Anemane mae. Kia Azam. Veis? Así nos avanzamos, es aconsejable conservar y utilizar sosteniblemente el océano, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Tenemos que hacer lo imposible para prevenir y reducir de manera definitiva la contaminación de los mares. No más plásticos ni otros residuos desagradables. Amigos, no más plásticos por doquier. Queridas hermanas, las presumidas y las que no presumen, ya sabemos que con el pelo postizo o sin él somos familia, pero por favor, no más cabellos a la intemperie. Tanto los seres del mar como los de la tierra se dañan con las fibras de vuestras rastas. Los plásticos que tiramos por doquier dañan rigurosamente a los patos, gallinas e inclusive a las palomas. Se los enrollan en las patas y con el tiempo se las cortan. Vamos a proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes. Las palomas se están quedando sin patas. Queremos pescar, pero lo único que conseguimos son trozos de botellas, pilas y restos de productos tóxicos. Minimizar y abordar los efectos de acidificación de los océanos e incluso a una mayor cooperación. ¿Es mucho pedir todo lo que estamos insinuando? ¡No! Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos, aplicando el derecho internacional reflejado en las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. ¿Es mucho pedir eso? ¡No! No creo que sea mucho pedir. Sin embargo, con nuestra elocuencia, queremos pediros que juntos cuidemos la mar, los jardines, los bosques y las playas. ¿Se tira plástico al suelo? ¡No! ¿Se vierte productos tóxicos al mar? ¡No! Todo lo que no es biodegradable no es apto para echarlo al suelo, al río, ni mucho menos al bosque. ¿Sabéis por qué? Porque tarde o temprano las lluvias torrenciales lo arrastrarán al río y este a su vez al mar. Lo no biodegradable no es nada apto para echarlo al suelo. Es igualito que echarlo directamente al mar. Los objetos no biodegradables son malos. Malos y muy malos para los humanos y otros seres. Promovamos el cuidado del hábitat marino y apoyemos la limpieza de las playas. Un personaje ya lo dijo, la ciudad más limpia no es la que se barre todos los días. Tenemos que desechar los materiales peligrosos de forma adecuada y segura y en un lugar seguro para prevenir intoxicación. Si no, ya sabéis lo que va a pasar al final. ¡Oh,
Hola, yo soy la tortuga Carey. Y soy la tortuga más tropical de todas las tortugas. Y la más amenazada en África. Así es, aunque ya existimos desde hace más de 150 millones de años, las tortugas marinas estamos a punto de desaparecer por culpa del humano. Tengo un pico de halcón y así me llamo. No es justo lo que hacen los humanos infectando la mar con sus hábitos. Yo soy la tortuga verde. Me gustan las algas y las hojas verdes, pero me muero de hambre. Siempre que intento comer algo, lo encuentro heredado de plásticos asesinos. Me llaman Bola y soy muy inteligente. Por eso tengo la cabeza tan grande como Bola. Mi problema es que no solo comen nuestras carnes, sino que también nos asesinan con sus acciones inhumanas. Yo soy la tortuga plana. Vivo en las aguas de Oceanía. Yo también me enfado con el humano. Yo soy Golfina y tengo una pregunta para los humanos. Vosotros, humanos, y nosotras, tortugas, somos vecinos aquí, en Bioko, en el centro del mundo. Pero cada vez que subimos a las playas a desovar, nos encontramos con percances. No siempre vivimos aquí. Para alimentarnos, recorremos grandes distancias de mares en mares. Ya sabéis lo que dicen, comerás el pan. Cuando somos jóvenes, viajamos a las islas de Cabo Verde. Pero cuando nos hacemos mayores, volvemos a Bioko para saborear los deliciosos manjares que nos ofrecen estos océanos. ¡Qué delicia! Comemos de todo un poco, pero nuestras comidas favoritas son las esponjas, las anémonas y las medusas, que a veces confundimos con pañales y nos morimos. Últimamente, parece que algo ha cambiado en el azul de los océanos, el humano y sus muchas tecnologías. Hoy, encontramos cosas que anteriormente no existían. Y parece que estos objetos tardarán muchos años en desaparecer. Productos tóxicos y químicos, como los plásticos, las baterías, las botellas, etc. Pienso que lo llaman basura. Saben que es peligroso, pero lo hacen a ciencia y a conciencia. Esos objetos no aportan nada bueno en los océanos. Son peligrosos para todos los seres vivos. Son tóxicos y nos dañan los pulmones. Algunas de nosotras confundimos estos objetos con comida y acabamos muriéndonos. Además de la basura, encontramos redes que capturan todo lo que encuentran a su paso. Muchas se quedan atrapadas, no consiguen llegar a la superficie para respirar y mueren ahogadas. Algunas acciones de los hombres han provocado cambios en el clima. ¡Qué mal lo estamos pasando! ¡Lo estamos pasando mal! Nosotras necesitamos aguas cálidas para poder sobrevivir. Para hacer frente a la extinción y permitir que nuestra especie siga adelante, no solo nos basta con comer bien, tener agua caliente y nuestras playas de desove llenas de arena. Entre septiembre y febrero, regresamos a las playas donde nacimos. ¿Sabías que nuestro primer nido lo hacemos a los 25 años de vida? Y ahora, hasta las playas, encontramos luces que nos asustan y nos desorientan. ¿Querés que os cuente un secreto? Cuando encontramos un lugar para hacer nido, cavamos profundamente y ahí dejamos nuestros huevos. Pero es un secreto, ¿ok? No se lo cuenten a los depredadores. ¡Palabra de honor! Como verás, nuestra vida no es nada fácil. Recorremos muchos lugares y pasamos por muchos obstáculos para llegar aquí. Por esta razón, ponemos cerca de 130 huevos. Al menos uno de nuestros bebés tal vez llegue a edad adulta. Por el contrario, saldrán más varones de los huevos si la arena fuera más fría. Eso por ley. Es ley de vida. Muchas de nosotras no conseguimos llegar al mar.
nos encontramos con los cocodrilos, las serpientes, las águilas, los perros de los humanos, hasta los propios humanos. Esto es inhumano. ¡Inhumano como siempre! ¡O casi siempre! Lo peor es que se queda impune. A veces, al llegar a la playa para desovarnos, nos encontramos tristemente con la muerte. Existen personas que nos cazan por nuestra carne y nuestro caparazón, se roban nuestros huevos y matan a nuestros añorados hijitos. Pero existen también personas que se preocupan por nosotros y trabajan para evitar nuestra extinción. Nos protegen, hablan de nuestra importancia, incluso protegen nuestro entorno. Los actores de la Asociación Cultural AMEA sensibilizan a la población. Tú también puedes unirte a ellos y ayudarnos. Por ahora, nuestros hijos están aparentemente a salvo. Pero en el futuro, se encontrarán con muchos peligros y ellos van a necesitar de nuestra ayuda para poder sobrevivir. Y aunque AMEA sensibilice, tenéis que hacerles caso y cuidar de nosotros. ¿Cómo piensas que puedes ayudarnos en tu día a día? ¿Cómo piensas que puedes ayudarnos en tu día a día? ¿Cómo piensas que puedes ayudarnos en tu día a día? ¿Cómo piensas que puedes ayudarnos en tu día a día? ¿Cómo piensas que puedes ayudarnos en tu día a día? Regresaremos a desovar de 15 en 15 días hasta febrero. Después, solo volveremos a vernos de aquí a 2 o 3 años. Hasta ese día, viajaremos centenares de kilómetros en el océano sin ver tierra. Muchas gracias, amigo. Y pensad en cómo podéis ayudar a las tortugas. ¿Cómo podéis ayudar a las tortugas? 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 Nunca comas carne ni huevo de tortuga. No compres productos hechos por su caparazón. No tires basuras al suelo ni al mar, porque cuando llueve, todo lo que está en el suelo acaba en el océano. ¡Ensucia y envenena! No dejes que tu perro rastree nidos de tortuga, ni tampoco alimentes perros en las playas de desove. Solo con tu ayuda podremos estar a salvo con nuestras familias. ¡Oh, Billy! ¡Oh, Billy! Aloca, ziggy, 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 zigg